Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos seguidores del periódico Noticias de Querétaro. Me encuentro transmitiéndoles en vivo desde el libramiento noreste, esto en el tramo del kilómetro 23-24 en dirección de San Luis Potosí hacia la Ciudad de México, en donde, pues bueno, en este punto, aproximadamente a 2.5 kilómetros de la caseta de cobro de Chichimequillas, se registra pues un aparatoso choque por alcance entre dos vehículos de carga pesada, uno de ellos, el cual ya está siendo remolcado, que ya a inicio de la transmisión usted lo vio, iba cargado con fruta, con sandía, y uno más, uno de transporte, de logísticas, el cual pues es el que resulta con más daños luego de que la cabina, así como usted lo escucha, lo que usted está viendo ahí, la cabina pues queda destrozada, prácticamente se rompe luego de impactar por alcance contra la caja seca, la que transportaba estas sandías, terminando pues a una distancia considerable. Y en estas condiciones, desde este punto, pues paramédicos y personal socorristas atendió, auxilió a un conductor. Él habría sido transportado vía aérea. Hasta este punto, pues se tuvo que bloquear el tramo, repito, en ambas direcciones, luego de que se hicieran las maniobras pertinentes para poder poner a salvo y trasladar a un nosocomio al conductor, pues que habría quedado en el interior de la cabina, que queda en estas condiciones. El libramiento en dirección, repito, a la Ciudad de México, hace algunos minutos se aperturó luego de que, pues bueno, desde hace un poco más de una hora se estuvieran realizando los trabajos de maniobras, así como la limpieza por parte del personal de Capufa, contratista personal de Capufa, Caminos y Puentes Federales se encuentran en este punto, al igual que elementos de la Guardia Nacional, quienes fueron los primeros en arribar hasta este punto, luego de que, pues bueno, esta es una vía federal. Se acercaron para abanderar el hecho y pues bueno, hasta este momento, hace unos minutos, queda por liberada esta vialidad en dirección hacia la caseta Chichimequilla, Ciudad de México. Es como ya circula la circulación, es como se tiene en este preciso momento. Esta es la información, vamos a preguntar a autoridades, debido a que hasta este momento pues no han indicado nada sobre este fuerte y aparatoso hecho que se suscita en el libramiento noreste. Esta es la información, circula con mucha precaución. En esta zona ya se siente la precipitación, una llovizna ligera. Sin embargo, pues no se han reportado mayores incidentes ante este hecho. Maneje con precaución, respete los límites de velocidad, así como los señalamientos de tránsito. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tengan muy buena tarde.